No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desobediencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es un organismo que ha sido ideado por el propio Dios y Señor nuestro. Y este organismo tiene una cabeza, que esta cabeza, como bien sabemos, es el Señor Jesucristo. Él es el Señor y la cabeza, el que gobierna este cuerpo. Y nos dice Mateo 16, 18, que este cuerpo es indestructible, es eterno. Dice que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán en contra de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces también podríamos añadir que la Iglesia es la manifestación visible de Jesús en la tierra. La gente conoce algo de Dios a través de la Iglesia, que somos nosotros. Nosotros representamos a Cristo completamente. No perfectamente, porque seguimos teniendo fallos y muchos, pero sí de forma completa, porque el cuerpo es una analogía de todo el ser. Y nosotros, por consecuencia, somos los medios por los cuales también Dios realiza uno de esos medios, por los cuales Dios realiza su obra en este mundo. Por supuesto, esto es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Vamos a encomendar este tiempo delante de Dios antes de continuar con esta palabra en esta mañana. Dios y Padre, venimos una vez más delante de Ti confesando nuestra incapacidad, nuestra necesidad, nuestra pequeñez. Señor, por eso suplicamos que Tú estés en medio nuestro. Que Tú, Señor, repartas palabras de vida que nosotros en nosotros mismos no tenemos. Porque nosotros no podemos hacer que los ciegos vean.
ni que los mudos hablen, Señor. Solo tú puedes dar un corazón nuevo, de carne, que lata, que viva a aquellos que tienen todavía un corazón de piedra que está muerto para las cosas espirituales. Por eso en esta mañana, Señor, clamamos a ti, te suplicamos, Señor, que tú vayas por delante, que tú, Señor, prepares nuestros corazones, que abras nuestra mente y nuestros ojos para que veamos la magnífica belleza de tu Hijo Jesucristo. Y es en su nombre que lo pedimos todo. Amén. En primer lugar, en este capítulo, versículos 1 al 3, estamos viendo lo que sería el abuso de los dones. El abuso de los dones. En realidad, toda la carta de Primera de Corintios, hasta llegar a este punto, está hablando de abusos que la Iglesia está cometiendo con cosas buenas que Dios ha dado a su Iglesia. Y en este contexto, el apóstol Pablo está corrigiendo temas sobre la adoración, sobre el matrimonio, sobre el sexo, sobre el decoro, sobre la vida en la Iglesia. E incluso aquí unas letras hacia atrás, unos versículos hacia atrás, capítulo 11, abusos sobre la cena del Señor, sobre la Santa Cena. Y en el capítulo 12 también hay un contexto de cosas que se están corrigiendo, que el apóstol Pablo está corrigiendo. Había en esta época una imitación de religiones paganas. La gente quería acercarse a Dios a través de imitar lo que estaban haciendo los vecinos que tenían alrededor, que estaban adorando a religiones y a dioses paganos. Entonces hablaban de cosas como que el bautismo te puede salvar, el bautismo te regenera. Incluso estaban enseñando y predicando cosas como la mutilación del cuerpo para agradar a Dios, o el hacerse daño, abusos de todo tipo. E incluso algunos gurús de aquella época que querían buscar a Dios a través del éxtasis y del trance. Y el apóstol Pablo está diciendo, no quiero que seáis ignorantes, hay dones espirituales, pero tienen un contexto, vienen de una manera, son para ser usados de cierta manera y son para cierto beneficio, como veremos, del cuerpo, no para beneficio propio. Entonces lo que está diciendo es, no los ignoréis, pero reconocerlos de la manera que son para que los podáis usar con orden y con sabiduría. Porque cuando erais gentiles, se os extraviaba, y os llevaba a los ídolos que son mudos, o sea, ídolos mentirosos, que no tienen ni ojos, ni boca, ni pueden siquiera moverse, tienen que ser llevados, como dice el profeta Isaías y Jeremías. Y nos está diciendo que nadie puede llamar al Señor Jesús Señor, si no es a través del Espíritu Santo. Está hablando de la Iglesia, porque si no estás dentro de la Iglesia de Dios, no puedes participar del Espíritu Santo. Y ese sería los primeros tres versículos, cómo el apóstol Pablo se dirige a el abuso que hay sobre los dones espirituales. Versículos 4 al 7, en segundo lugar, encontramos cuál es el origen y el propósito verdadero de estos dones. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿qué son los dones? Pues los dones son diversas capacidades y características divinamente originadas y otorgadas para la edificación de la Iglesia y la evangelización del inconverso. Voy a volverlo a leer. Los dones son diversas capacidades y características divinamente originadas y otorgadas para la edificación de la Iglesia y la evangelización del inconverso. Su origen es divino y vienen dadas para que la Iglesia sea edificada, llegue a la madurez y todos crezcamos juntos en el conocimiento y gracia del Señor Jesucristo. Y dentro de estos versículos encontramos que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Y fijaros qué cosa tan curiosa, hablando del origen de estos dones. A cada una de estas diversidades se le atribuye una persona de la Trinidad. Lo que está diciendo es que el mismo Dios Trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son el origen de los dones. El versículo 4 nos dice, el versículo 4, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Si el Espíritu Santo es el originador de los dones, no podemos confundirnos con talentos naturales. Por eso he buscado esta descripción de los dones para que quedase claro que son de origen divino y para edificación nuestra, del pueblo de Dios.
No podríamos confundirlo, que aunque a veces lo hacemos, con cosas como, por ejemplo, gente que juega muy bien a fútbol. Ya, tú tienes un don. Sí, vale, puede que sea un don, pero es un don natural, no es un don espiritual. No es un don que Dios te ha dado para que lo uses en edificación de la iglesia, aunque lo podrías usar de esa manera, pero no es un don espiritual. Y así podríamos seguir con muchas otras cosas que Dios, en su bondad, nos puede dar dentro y fuera de la iglesia, pero que no son dones espirituales, sino talentos naturales. Dentro de esta diversidad de dones, de esta multitud de dones que el Espíritu Santo otorga de forma generosa a la iglesia, también hay diversidad de ministerios. Versículo 5. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, perdón, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí se refiere al Señor Jesucristo. Como digo, es una obra trina, del Dios trino. Y nos está diciendo que estos dones se pueden usar de diferentes maneras. Un mismo don puede ser usado y puede bendecir de muchas maneras diferentes. Imaginemos, por ejemplo, una persona que tiene un gran conocimiento de la Biblia, de sus lenguas originales, etcétera. Esta persona puede nuevamente predicar, puede enseñar, puede aconsejar, puede traducir, puede escribir libros, puede escribir comentarios, etcétera, etcétera. Es un don que se puede usar de muchas maneras diferentes. Y dentro de esta diversidad también hay diversidad de operaciones. Versículo 6. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, aquí sería el Padre, es el mismo. No que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ocupan de áreas diferentes, sino que el Dios trino está aquí representado como el origen y el dador de estos dones. De hecho, hay una palabra aquí muy interesante, es una palabra griega de donde viene nuestra palabra española energía. Lo que está diciendo es que en esta diversidad de operaciones, esta palabra operaciones, está hablando de que hay diferente poder, diferente energía que Dios otorga, que viene, es una, por así decirlo, capacitación. Dios nos capacita de diferentes maneras, con diferentes niveles, pero todo es para el provecho de la iglesia. Porque como bien dice aquí también Pablo en Filipenses, Dios es el que produce no solo el querer, sino también el poder. Y el versículo 7 nos dice que esta manifestación de dones que el Espíritu da a la iglesia es para provecho. Bueno, otras versiones lo traducen mejor y dicen que es para provecho común. Este propósito es un bien común. Decía antes que los dones no son para nuestra edificación, no son para que los disfrutemos nosotros, no son para que nosotros lo pasemos bien con aquello que el Señor de forma espiritual nos ha otorgado, sino que son para el bien común. Los dones espirituales son para el bien común, para el bien de la iglesia, para el bien del cuerpo, para el bien de allí donde el Señor te ha puesto para que se pueda usar y pueda ser de beneficio para todos. Entonces aquí concluimos de forma clara que todos nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos dones espirituales y son de forma soberanamente otorgados. Todos tenemos dones y son soberanamente otorgados. Lo dice el versículo 11, adelantándonos incluso, dice que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere, como Él quiere. En tercer lugar, ya nombrado parte de ello, encontraríamos versículos 8 al 11, la variedad de los dones. Esta lista, aquí en 1 Corintios 12, no es una lista completa, no es una lista exhaustiva. Encontramos en Romanos 12 también, por ejemplo, en primera de Pedro 4, o incluso el versículo 28 más adelante en este mismo capítulo, detallar todos estos dones que el Espíritu otorga a la Iglesia, pues nos llevaría a otro sermón completamente aparte de este, ¿verdad? Pero sí que hay algo muy importante que deberíamos de explicar antes de continuar, porque aquí en el Nuevo Testamento y en estos libros que estamos nombrando del Nuevo Testamento, se nos habla de dones espirituales, pero algunos ya no son vigentes para la época de hoy. Algunos fueron usados para el establecimiento de la iglesia y para que la iglesia pudiera ser fundada. Pero una vez la fundación está echada, ya no se vuelve a fundar. Una vez la fundación está echada, lo que haces es construir. Digo esto para que no haya confusión con algunos de los dones que aquí nos nombra el apóstol Pablo.
Pero como digo, todo esto sería, nos llevaría a un sermón completamente aparte, pero solamente como una nota a pie de página, explicar que hay dones que son temporales, que fueron para un momento específico de la historia y no son actuales hoy, y hay otro tipo de dones y también de oficios, como por ejemplo el apostolado no existe hoy en día, quien nos diga lo contrario os está engañando. Apóstoles hubieron los que hubieran, fueron los fundadores de la iglesia y no hay más apóstoles. Es correcto que lo digamos y lo expliquemos aquí y ahora. Pero como decía, el versículo 11 dice algo muy interesante, y es que es el Espíritu Santo el que está otorgando estos dones, y no solamente te otorga el don a ti, sino que te da el poder, la capacidad para usarlo. Y esto viene de forma sobrenatural y de forma soberana. Por lo tanto, repito, todos nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos dones espirituales. Y nadie puede jactarse ni creerse superior a nadie más, porque es por gracia, porque Él reparte a cada uno en particular como Él quiere, como el Señor quiere, en su soberanía y en su sabiduría.